buenas noches desde el terreno municipal de Mirca, en Santa Cruz de La Palma. Nos convoca la Liga DISA, Gobierno de Canarias. Iniciamos un fin de semana extraordinario de luchas aquí en Radio Televisión Canaria. Empezamos como es habitual, recuperamos la ventana del viernes noche, pero después de completar o de seguir nuestro recorrido mañana en las ondas de Canarias Radio La Autonómica, el domingo por la tarde, el domingo a partir de las 4 de la tarde, desde el terreno José Manuel Hernández de Valsequillo, les ofreceremos la final del trofeo Pancho Camurria de selecciones juveniles. Hoy una nueva jornada de la Liga DISA Gobierno de Canarias, con una baja importante en el cartel, una baja relevante que no obstante no resta interés al concurso, a la competencia, al encuentro, a la confrontación. No puede luchar Fafi Martín porque está lesionado, pero los destacados de su equipo, los destacados del Candelaria, se han juramentado para repetir el triunfo que, ante una tesitura de esas características, ya disfrutaron en jornada reciente ante el Roque Nublo de Jonay Alemán. Y el Castro Morales viene exultante a la isla de La Palma después de su éxito resonante, espectacular, el que obtuvo anoche en su terrero Amado Díaz de la Jueza, en la ciudad de Gran Canaria de Telde, ante el Almogarén, que hasta esta fecha había resultado invicto. El Almogarén lucha hasta ahora, por cierto, en otro escenario aquí en la isla de La Palma, en el terrero Camilo León de los Llanos. Por tanto, el Candelaria contra el Castro Morales, Liga DISA Gobierno de Canarias. Tengo el placer, la alegría inmensa de compartir esta vivencia con ustedes, también con mi amigo Miguel Rodríguez, medianito segundo alma mater de Las Manchas, que me acompaña en la tarea de los comentarios. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Gracias por tu compañía. Nada, agradecido yo que hayas contado con mi persona aquí, y nada, contento que estar a tu lado. Bien, la baja de Fafi Martín, ¿cierra lucha o la abre hacia una expectativa que puede ser doblemente emocionante? No, yo creo que no la cierra, puesto que la semana pasada, con la baja de Fafi Martín, dieron la victoria ante el Roque Nublo de Jonay Alemán. Y bueno, yo creo que tiene unos destacados muy buenos, están ahora mismo pasando por un gran momento el Club de Lucha Candelaria. Y después, bueno, también viene Romén de eliminarse con el puntal de Almogarén. Y bueno, vamos a ver, yo creo que sea una lucha muy, muy complicada para ambos equipos. Y que no se sabe hasta el marcador estar lo más alto posible quién podrá ganar, ¿no? Miguel Rodríguez, medianito segundo a la tarde de los comentarios con nosotros aquí en el 12 Televisión Canaria. El Castro Morales viene apuntalado por Romén Luis Catire Cuarto, que ha retornado al concurso después de un tiempo de inactividad, y el Candelaria se encomienda la capacidad, la virtud, a la pericia de tres grandes destacados: Jesús Alonso El Pana, Tensi Cabrera e Iván Luis. Busco protagonista. Hablo con los puntales. Romel Luis Catira Cuarto, buenas noches. Hola, buenas noches, Manuel. Encantado de saludarte. ¿Cómo has celebrado anoche esa victoria ante el Almogarén? ¿Cómo fue tu vivencia? Hombre, la verdad que el equipo creo que la vivió con una gran satisfacción, sobre todo el equipo de Tere, porque tenía muchas ganas e ilusión de ganarle a esa gente, ¿no? Y sobre todo al equipo de Juan Espino, y la verdad que, como te digo, tuvimos bastante suerte, la cola respondió al nivel que tenía que responder, y la hora arriba con Juan Espino, pues bueno, fuimos 12 paradas y nada, satisfecho, ¿no? El Candelaria se presenta hoy con la baja de Fafi Martín. ¿A ti qué te dice este dato? Hombre, todos sabemos quién es Fafi, ¿no? Sabiendo que Fafi es un gran puntal, pero sobre todo con este Fafi también hay que contar, sabemos que tienen un buen conjunto, un buen plantel, está El Pana, está Alberto Cabrera Tensi, tiene un buen conjunto y, como te digo, hay que respetarlos también, ¿no? ¿Feliz en tarde? Hombre, la verdad que sí, yo de esta gente no puedo decir bien, me han tratado fenomenal y, como te digo, estoy muy a gusto ahí, la verdad. Suerte, gracias, Romén, me alegro de volver a verte en los terreros. Gracias, amigo. Salud. Jesús Alonso El Pana, destacado A del Candelaria, buenas noches, Jesús. Buenas noches. Bueno, dispuesto a repetir la gesta que han proporcionado recientemente a sus seguidores ante el Roque Nublo de Jonay Alemán, ¿o hoy es más complicado? Hombre, complicado no, en toda lucha siempre hay su más y su menos, y siempre vamos a intentar ir a ganar, ¿no? So, aunque no tenemos en nuestra fila luchador como Fafi, por su lesión y sus cosas que ha tenido, pero adelante. ¿Hubieras preferido disfrutar este protagonismo que te toca vivir hoy en otra circunstancia, ante otro rival? No, la verdad que no, me da indiferente.
Tus compañeros destacados, especialmente ellos, el resto de los integrantes de la formación que hoy presenta el Candelaria, ¿cómo se han juramentado en el vestuario? Pues la verdad, como siempre, con cabecita, con toda la fuerza que podamos ponerle, porque tenemos que tirar para adelante. Ya estamos bastante a gusto con este equipo y bueno, vamos a ver qué nos sale. Fafi Martín, Fafi. A ver, el gran ausente, Fafi Martín, buenas noches. Bueno, José Manuel, ¿qué tal? ¿Alguna consigna para Jesús y para tus compañeros? No, que no. Se pueda conocer y compartir aquí con los telespectadores del 2 de Televisión Canaria. No, no, cada uno sabe lo que tiene que hacer hoy, salir a luchar sin tener nada que perder y como llevan haciendo hasta ahora cada vez que yo no he estado, ¿no? ¿Has estado en el vestuario? ¿Qué le has dicho a tus compañeros? No, no, lo típico, pues que disfruten de una lucha como hoy, que van a agarrar con un puntalazo, no pasa todos los años y van a tener la suerte ellos y toda esta afición de verlo aquí. Y nada, pues eso que te comento, que disfruten en la lucha de hoy y que intenten llegar a la lucha arriba y luego arriba a ver qué puede pasar. ¿Tú le ves a Jesús Alonso el Pana hoy, esta noche, presencia de puntal, apariencia de puntal? Sí, sí, él la tiene siempre, encima con la barbita esa que se nos ha dejado. No, pero sabía, está muy bien, lleva un mesito rindiendo un buen nivel y espero que le pueda hacer frente a Roma. Muy bien, gracias Jesús. Fafi, ¿estarás para el viernes en Valsequillo? Yo estamos a expensas de lo que diga el fisioterapeuta en este caso. Fisioterapeuta, perdón. Yo me siento bien. La verdad es que martes, miércoles, jueves la mejoría ha sido increíble. La semana pasada lo pasé fatal. Incluso pena, no llegamos por los pelos precisamente. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tantos palos esta temporada. Yo quiero pensar que hay algo bueno esperándonos dentro de un par de meses, ¿no? Y ahora mismo recuperarnos, darle ánimo a los compañeros y bueno, y a esperar a ver si las pruebas siguen saliendo bien y podemos estar la semana que viene en Las Palmas. ¿Cuál es tu lesión? Tengo una rotura en el femoral de unos 10 centímetros más o menos, pero va bien la cosa. Dentro de lo mal que podría ir, está evolucionando bien. Muchas salud, amigo. Nos vemos el viernes en Valsequillo. Muy bien. Dios quiere. Gracias. Los mandadores, Jorge Pérez, del Candelaria. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Juan Martel, del Castro Morales. Buenas noches. Buenas noches. Muchas felicidades, señor. Muchas gracias, caballero. ¿Salió a celebrar? No, no, la noche no se pudo celebrar porque hoy estamos otra vez en la batalla. ¿Qué te parece ese dato, Jorge? El Castro Morales que venció ayer al Almogarén, que había permanecido invicto en la Liga DIS. Sí, no, la verdad es que fue un buen resultado para ellos. No es ninguna sorpresa porque yo creo que el Castro tiene un muy buen equipo, tiene un gran puntal A y esta vez salió del lado de ellos. Hemos hablado hoy por teléfono y me has dicho no lucha fácil, pero tenemos posibilidades, como se ha demostrado recientemente ante el Roque Nublo, Janay Alemán, que es otro gran equipo, otro gran puntal. ¿Dónde puede estar la clave de hoy, desde el punto de vista de un estratega? No, la clave hoy creo que va a estar en el corazón que van a poner los chicos. El Castro, ya te digo, tiene uno de los equipos más parejos que hay y ellos van a salir a muerte y a intentarlo. O sea, yo creo que clave no podemos tener hoy, sino ponerle corazón todo el que podamos. Juan, ¿a ti qué te dice este dato? ¿Te produce satisfacción saber que no está el puntal del rival? ¿Un puntal además de la categoría de Fafi Martín? No, 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 de ninguna manera. Me preocupa más si no está el puntal, que te lo comenté hoy hablando por el teléfono, que si estuviese, porque ahora la obligación de ganar, pues, sobre el papel que la tiene es el Castro Morales, porque a priori, pues, el Candelaria no tiene a su puntal, pues todo el mundo supone que somos superiores, y ahí es donde está el problema, ¿entiendes? Tenemos que salir más concentrados que nunca, más centrados y tratar de sacar la lucha, porque lo mismo que aquí el compañero decía, que tenemos un buen equipo, agüita con el equipo que tiene el Candelaria, porque fue campeón de La Palma sin usar su puntal, la semana pasada le ganó a Roma todo un Roque Nublo sin su puntal, y eso dice mucho del equipo. Aquí no hay nada escrito ni nada hecho, ¿eh? Aquí hay que tener mucho cuidado esa noche. El terrero anoche, el terrero Amado Díaz, de las juezas en Telde, estaba fantástico, ¿no? Sí, como hacía mucho tiempo que no se veía un terrero en Gran Canaria, la verdad que sí. La verdad que gozamos de lo lindo. Y viendo aficionados que hacía años que no veíamos en los terreros, pues volverlos a recuperar, y ojalá no sea flor de un día, sino que esto continúe y que volvamos a ver muchas veces más los terrenos llenos. Enhorabuena para ti, para mis amigos de Telde. Jorge, ¿Fafi puede estar el viernes en Valsequillo? Vamos a ver, ojalá pudiera estar, vamos a ver qué nos dicen los oficios y ver si conseguimos que esté. Muy bien, muchas gracias a los dos, suerte. Muchas gracias. Salud, gracias. El presidente del Candelaria, amigo Antonio Peñero, buenas noches, Antonio. Buenas noches, José Manuel. Un placer saludarte, visitar tu casa.
gracias por la hospitalidad. Bueno, ¿cómo ves la luchada de esta noche? ¿Estás especialmente apenado, disgustado con la baja de tu puntal? Sí, estamos bastante apenados con la baja de nuestro puntal, pero bueno, Candelaria no depende del puntal solo, tenemos un buen equipo, vamos a ver si lo intentamos esta noche ganar y dedicar este triunfo a la afición que tan buena tenemos. En una circunstancia, en una tesitura similar, tus destacados, el resto de los luchadores del Candelaria, el mandador, en fin, de todo el grupo, ya consiguió vencer a Roque Nublo de Jonay Alemán. ¿Hoy es más fácil o más difícil? Bueno, yo creo que es un poco más difícil, pero bueno, no estamos ahí intentándolo a ver si lo podemos sorprender esta noche también. He tenido el honor y la satisfacción y la alegría de visitar la nueva cantina del Torero Municipal de Mirca. Me ha dado una sorpresa enorme porque el lugar es bellísimo y está presidido además por la patrona del lugar, la Virgen de Candelaria. Yo creo que mi compañero, nuestro realizador, Víctor Falcón, tiene dispuesta la imagen. ¿Qué respuesta ha tenido esa idea entre los aficionados? Bueno, esto es una cantidad de aficionados que tenemos aquí que son inolvidables, que yo creo que se emborcan todo. Esto se hizo en 20, 25 días, una buena cantina, unos buenos amigos, una buena directiva y unos buenos ayudantes que tenemos y unas buenas casas comerciales con los ayudados. Y la pintadera de la Virgen de Candelaria es de un sobrino del vicepresidente del Candelaria, Luis Toledo. Una buena patrona, una patrona bellísima. Sí, señor, bastante bonita que es, un poquito pequeña, pero es muy bonita, muy agradable. Gracias, Antonio. Mucha salud, mucha suerte. Encantado de saludarte. Gracias a ustedes y aquí estamos por lo que se ofrezca. Igualmente, muchas gracias. Bien, aquí estamos en el 12 Televisión Canaria para compartir con nuestra comunidad una luchada que garantiza emociones. El Candelaria contra el Castro Morales. Miguel, anoche el Castro se impuso al Almogarén, se separaron el Trota y Román Luis, Catira Cuarto. ¿Qué te dice ese dato? No, lo que me dice ese dato es que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Sí es verdad que Román Luis, Catira Cuarto, no está pasando por el mejor momento, pero bueno, vemos que se está... está mejorando, que está entrenando en condiciones. Ya anoche pudo ganarle la partida a la Dargoma y esta noche, pues, aunque no le será fácil ganar aquí en Mirca, pues es un punto alá que también tiene que demostrar esa gran valía como tal, ¿no? De otra manera también el Candelario con sus destacados, con Tense Cabrera, que derribó la semana pasada a Jonay Alemán. Junto con el Pana y el Turbo, pues tendrán mucho que decir en esta lucha, ¿no? Los integrantes del cartel de la luchada que compartimos ya aquí en el 12 Televisión Canaria, luchada que va a ser dirigida por el colegiado José Andrés Bonilla. Es quinta jornada de la primera fase de la Liga Tisa Gobierno de Canarias de primera categoría con el Candelaria. Jesús Antonio Alonso, el Pana, destacado A. Alberto Tensi Cabrera, destacado B. José Iván Luis, destacado C. Con ellos, Francisco Padrón, José Carlos Hernández, Bruno Sánchez, Juan Raúl Cardoso, Aitami Rodríguez, José Geray Vidal, Paolo Jorge Pérez, Josué Pesis e Iván González, el mandador del Candelaria. Hemos hablado con él antes del comienzo del encuentro, Jorge Luis Pérez. Con el Castro Morales, Román Luis Catire Cuarto, puntal A. Un destacado A que es Moisés Pérez. Un destacado B, Jaime Rivero. 12, David Toledo y Ayose Travieso. Y con ellos un puñado de estilistas, de buenos regadores, Raúl de la Luz, Geray Hernández, Ebensu y Bolaños, Jorge Rivero, José Manuel Jiménez, Fermín Denis, Isaac Farías. El mandador es Juan Martel. Comienza, por tanto, insisto, un fin de semana apasionante de luchas en Radio Televisión Canaria. Empezamos aquí en el terreno municipal de Mirca, Candelaria, Castro Morales. Ahí tienen la formación del campeón palmero. Seguimos mañana en nuestros estudios en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias Radio, la autonómica, en La Revoleada.
Y el domingo a partir de las 4 de la tarde enviaremos nuestra señal de imagen y sonido en el 2 de la final del trofeo Pancho Camurria de selecciones juveniles. Se disputan, por cierto, mañana sábado las semifinales, el derbi Gran Canaria-Tenerife a partir de las 8, La Palma-Lanzarote a partir de las 9. Será en el terreno José Manuel Hernández de Valsequillo. La Palma ha ganado las tres últimas ediciones de este torneo. ¿Puede ganar la cuarta también, Miguel? Bueno, lo tiene algo complicado. En Tenerife pues están saliendo unos buenos chicos como es Ledesma y demás. Pero bueno, está complicado, pero se puede conseguir. Tenemos aquí a Alejandro junto con los demás chicos que pueden hacer algo bueno, ¿no? Un año más para el conjunto de la isla de La Palma, ¿no? Bien, la clasificación de la primera fase de la Liga Disa Gobierno de Canarias está liderada en el tiempo presente por el Tijarafe Palmero. 5 luchas, 3 victorias, 9 puntos. Segundo, Exaeco Candelaria y Almogarén con una luchada más. El equipo de Valsequillo sufrió una derrota en la noche de ayer, como ya hemos comentado, ante el Castro Morales. Es cuarto ahora el equipo de Telde. 4 luchadas disputadas, 2 victorias, un empate, una derrota, 7 puntos, por tanto. Sexto, el Aridane, séptimo, el Sardina. Luchan hasta ahora el Aridane y el Almogarén en Los Llanos. En Los Llanos de Aridane, sí. ¿Tu pueblo? En mi pueblo, sí. Bien, esa es la realidad desde la perspectiva clasificatoria. Anoche, en el terreno Amado Díaz de las Juezas, en la ciudad Gran Canaria de Telde, Castro Morales 12, Almogarén 9, encuentro de la sexta jornada, Jaime Rivero dio las dos seguidas a Humberto Vera, a José Travieso obtuvo el mismo resultado ante Damián Suárez, y los puntales, Catire cuarto y el Trota hicieron las dos separadas. En las filas del Castro quedaron en pie Moisés Pérez, Jaime Rivero y a José Travieso. Primera agarrada de la noche, el 12, Televisión Canaria en directo con el Castro Morales, Jorge Rivero, 26 años, 130 kilos, 1,84. Sus mañas esenciales son el traspié y la cadera, el Candelaria de Mirca, inicialmente con José Pesis, luchador de 20 años, 85 kilos, 1,80. Con gran satisfacción, fin de semana, por tanto, especial para los profesionales, para los telespectadores, para los seguidores de Televisión Canaria, que son cada día más. Empezamos aquí el domingo a partir de las 4 de la tarde, desde el terrero José Manuel Hernández de Valsequillo, la final del trofeo Pancho Camurria de selecciones juveniles. Comienza la luchada, esta es la primera agarrada de la noche. El Candelaria pone en la escena a un luchador de 20 años, 85 kilos, 1,80, Josué Pesis, sus mañas, garabato y cogida de muslo. El Castro Morales tiene el a Jorge Rivero, especialmente destacado anoche, hombre importante siempre en las primeras sillas, incluso en la media, luchador de 26 años, 130 kilos, 1,84, sus mañas, traspié y cadera. Bien, el límite reglamentario del terrero. El árbitro les invita a que retomen la posición inicial de brega. El equipo palmero está representado por Bruno Sánchez, que es luchador de 24 años, 130 kilos, 1,81. Sus mañas habituales son toque para atrás y sacón. Sí, dos luchadores medio encontrados. Bruno, pues con esa cogida de muslo le puede hacer daño, pero vemos que también toca para atrás Jorge Rivero. Bien, proyecciones de lucha que son tímidos en el comienzo. El árbitro consulta su cronómetro, pueden caer amonestaciones. Ahí están, amonestados los dos luchadores por pasividad en la brega. Primera para Bruno Sánchez, primera para Jorge Rivero. Atención, que Jorge ha tenido una opción de garabato a la izquierda. Y finalmente, la primera favorable al luchador del Castro Morales, ciudad de Telde. Sí,
Sí, ahí vemos como por un cango y después una media cadera hacia adelante lo lleva el luchador Jorge Rivero a Bruno. Y bueno, aquí vamos a tener la próxima una agarrada muy, muy buena, ¿no? Bien, esta es Francisco Padrón con el Candelaria, luchador de 26 años, 117 kilos, 1,75. Sus mañas habituales son el ganchillo y el sacón. El Castro Morales está representado por Sebensuy Bolaño, que es luchador de 26 años, 98 kilos, 1,77. Sus técnicas de ejecución predilectas son la pardelera y el toque por dentro. Ha estado la pasada temporada en un domicilio que ha sido y que es extraordinariamente competitivo como Doctoral. Santa Lucía, la isla de Gran Canaria. Son dos luchadores para ambas colas muy importantes, tanto el luchador de aquí de Mirca como el del Castro Morales. Lo vi luchar allá en Tijarafe y la verdad que me gustó, un luchador que va por toques por dentro, cogida a muslos. Atención, Garabato, es opción para el luchador del Castro Morales. Buscará sacón a modo de contra, tronchada, Francisco Padrón, Candelaria, Santa Cruz de La Palma. La primera agarrada favorable al luchador anfitrión. Una buena lucha, Miguel. Sí, ahí le trabó Jaime Rivero un garabato y muy fácil pues lo pudo llevar el luchador de Mirca hacia adelante, ¿no? Bien, la tercera confrontación de la noche, ahora sí, Josué Pesis con el Candelaria, 20 años, 85 kilos, 1,80. Y el ejecutor, el protagonista de los primeros amagos, que es Fermín Denis, 37 años, 110 kilos, 1,75. La primera agarrada favorable al luchador del Castro Morales. Excelente Fermín Denis, ¿eh? La verdad que sí, en Tijarafe también tiró a tres luchadores allá y lo hizo muy bien, me gustó, iba por la gente y nada, vemos que también va por los luchadores aquí, ¿no? Y lo veo que a pesar de sus 37 años, pues se ve que está muy bien físicamente. Ahí está la repetición del desenlace de una agarrada espectacular. Tenemos fin de semana extraordinario durante este tramo que comienza también el próximo fin de semana. Tenemos dos luchadas, una en Valsequillo, Almogarén contra Candelaria, y otra el domingo en el terreno de la Victoria de Centejo. Se disputa la Liga Cabildo Insular de Tenerife, una especie de final adelantada del Victoria contra el Tijarafe, aquí en el 12 de Televisión Canaria. Fin de semana extraordinario, este y el próximo. Que disfrute. Bien, Jorge Rivero ha completado las dos seguidas, ha dejado fuera de brega a Bruno Sánchez. Esa es la imagen repetida, toque por dentro. Por un toque por dentro se lo llevó Jorge Rivero y bueno, más con el marcador a favor 0-1 para el equipo del Castro Morales. En el terreno, en el centro de la escena, Francisco Padrón con el Candelaria, Sebensuy Bolaños con el Castro Morales. Es segunda agarrada, la primera favorable al luchador palmero. La verdad que en Tijarafe, en la lucha del Tijarafe, pues fue casi todo el equipo a ver el Castro Morales cuando lucharon en Tijarafe. Y Jorge, el mandador del Candelaria, pues al ver la buena lucha que se hizo Sebensuy Bolaño, pues le sacó a Francisco Padrón, ¿no? Bien, el árbitro invita a los dos luchadores a que retomen la posición inicial de brega. Una brega que tiene aún un recorrido importante. Quedan 51 segundos. En Gran Canaria ha comenzado, lo saben ustedes, lo hemos reiterado en Canarias Radio Autonómica, también aquí en nuestro programa de lucha en Televisión Canaria, ha comenzado un nuevo torneo, es la 34ª edición de la Copa La Caja de Canarias de segunda categoría. Anoche el Doctoral se impuso 12-9 al Santa Rita. Ángel Suárez
la joven realidad del equipo de Santa Lucía, las dio seguidas a Jonay Roque. E Iván Vizcaíno, eterno puntal, se impuso en la segunda a Reito Santiago. Eso es Pardelera. Efectivamente. Le amagó de Garabato y trabó de Pardelera. Y bueno, se vence Bolaños, empata a luchas con Francisco Padrón. Esperar lo que pasa en la tercera. Están empate a luchas y tienen ustedes la repetición a la voz de ya, la Pardelera perfectamente dibujada, descrita en la imagen seleccionada por nuestro realizador, un virtuoso, un creativo extraordinario, Víctor Falcón. En el terrero, Josué Pesis con el Candelaria, Fermín Denis con el Castro Morales, segunda grada, toque para atrás. Ha completado las dos seguidas el luchador Gran Canario, punto para el equipo de Telde, que gana 0-2. Sí, sí, la verdad es que como comenté antes, el mandador del Candelaria de Mirca estudió muy bien los luchadores allá en Tijarafe y parece que ahora mismo tiene que poner alguien que empareje. Mira, ya acaba de estar en silla ahora mismo el Turbo porque se le está yendo a la lucha, ¿no? En el terrero, Paolo Jorge Pérez, inédito durante el desarrollo de la luchada de esta noche. 22 años, 113 kilos, 1,81. Sus mañas habituales son cogida de muslo y levantada. Con el Castro Morales, repite Jorge Rivero, que firmó una de las dos luchas que luce en su casillero global a esta hora el equipo teldense, el equipo Gran Canario. Está en el límite reglamentario del terrero. Paolo, un luchador desde aquí, salido de la cantera de aquí de Mirca, salió de juveniles este año y la verdad que está haciendo un buen papel en las primeras sillas. Bien, el árbitro ha concedido los minutos reglamentarios al luchador del Candelaria porque se ha roto su camisa. Sí, se le ha roto la camisa por el sobaco y bueno, ya se la cambia. Bueno, rápido. Busco más entrevistas. Hablo con los delegados, Gonzalo Pulido, del Castro Morales, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cómo se ven las cosas desde aquí? Hombre, pues desde aquí con mucha tensión, pero con muchos ánimos también. Con mucha alegría después de la victoria de anoche, ¿no? Mucha alegría después de la victoria de anoche, que fue muy importante para nosotros. Ajá. ¿Especialmente celebrada en Telde? Muy celebrada por todos los aficionados teldenses y que renueva las ilusiones, porque le ganamos a un gran equipo como es el Almogaré, sin un Agustín Mayor, pero con un gran Trota que al final se separó con Rome y se vio que teníamos un gran equipo. Han dicho y me ha alegrado mucho que han retornado aficionados de la lucha de siempre. Han retornado muchísima gente. Yo creo que el equipo está dando mucha ilusión a la ciudad, que a pesar de no tener todos los equipos que tenía, que habían 7, pues creo que estamos llevando a Telde pues bastante lejos y la lucha canaria bastante alta. Ya lo creo que sí. Muchas felicidades. Secretario del Candelaria, la eficiencia en persona, Jorge, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves la perspectiva para tu equipo esta noche? Hombre, es una lucha difícil, dada la baja significativa de nuestro puntal, Fafi Martín. Pero bueno, yo creo que el equipo este año ha demostrado que está acostumbrado a ganar, que está acostumbrado a la dificultad. Vamos a ver si esta noche tenemos suerte y nos sale una buena lucha. Bien, ¿cómo se vive la semana en el seno del equipo de gobierno del Candelaria? ¿Cómo la semana para ustedes? ¿Los preparativos de la luchada? ¿Cuáles son los riesgos del directivo? Esta semana además ha sido muy intensa por una serie de circunstancias, luchas que teníamos pendientes, atrasadas y queríamos ponerlas ya, estaban fijadas en calendario. Y bueno, la verdad que muy preocupado sobre esta semana ha sido todo basado en Fafi, ¿no? Pendientes de la evolución de su lesión. Muchas gracias, salud para los dos. Paolo Jorge con el Candelaria, Jorge Rivero con el Castro Morales. Hay 25 segundos de lucha por delante, Miguel. Sí, pero mira, por un traspié se la dio Paolo. Paolo, la verdad que
a la gente que le va al muslo, pues lo saca muy bien de traspié, y ahora con un bonito traspié, pues dio en tierra con el luchador del Castro Morales. Ahí está la repetición, Paolo Jorge, Candelaria, traspié. Como bien ha señalado este gran pedagogo de la lucha, Miguel Rodríguez, medianito segundo, tengo el placer de su compañía hoy en la tarea de los comentarios. En el terreno ahora, tercera agarrada, está en empate a lucha, están 1-1, Francisco Padrón con el Candelaria, Sebensuín Bolaños con el Castro Morales. El Gran Canario acumula una amonestación. Hay más lucha hasta ahora en Gran Canaria, en segunda en el torneo de la caja, en Ingenio, ciudad de lucha, municipio de tradiciones, Maninidra, Güimes, y en Las Palmas de Gran Canaria, el Adargoma contra el Tinamar. Les doy los resultados mañana en Canarias Radio La Autonómica, en la revoleada entre la 1 y las 12 de la tarde. Iniciaba un sacón, se venció Bolaños, pero el árbitro ha detenido la agarrada. Han transcurrido 19 segundos desde el comienzo. Sí, pero yo creo que no van a salir por tiempo ni por amonestaciones estos dos luchadores. Tanto Sebensui como Francisco Padrón irán a tirarse. Ahora parece que tienen problemas ahora del agarre. Bien, hablaba de una semana intensa, Jorge, el secretario del Candelaria. Se había previsto para este domingo el encuentro entre el equipo mirquero, el equipo de Santa Cruz de la Palma, y el Sardina. Se había previsto, en definitiva, el Candelaria-Sardina. El encuentro queda aplazado al próximo domingo, día 18 de marzo. O sea, definitivamente no se va a disputar este domingo. Segunda amonestación para Sebensuín Bolaños. En el caso por posición antirreglamentaria del brazo, dictamen del colegiado del encuentro, José Andrés Bonilla. Sí, la verdad es que ahora provocó adrede la amonestación porque estaba muy mal agarrado, y Francisco Padrón estaba bien agarrado y ante que lo pudiesen derribar, pues lo que quiso fue provocar la amonestación, ¿no? Tercera amonestación a Sebensuín Bolaño. Está enfrentando el Gran Canario ahora un serio riesgo de eliminación. Sí, parece que sí, algo que no creía yo que fuese a suceder de esta manera, pero bueno, siguen teniendo problemas a la hora del agarre. El luchador del Castro Morales quiere agarrar un poco más metido debajo, y Francisco Padrón cruzado, y no llegan a un acuerdo para poder agarrar. Atención, el luchador del Castro Morales amagaba con garabato. Está en una situación de clara desventaja. 40 segundos para el final, tiene 3 40. Amonestaciones. Y el palmero está limpio de amonestación. Sí, ahora tiene que ir a por Francisco Padrón, sí o sí, ¿no? Tiene todas las de perder, solo le quedan 36 segundos. Y tiene que írsela a jugar porque está perdido por las amonestaciones. Y de carle una más quedaría descalificado. 36 segundos para el final. Gana el Castro Morales en Santa Cruz de la Palma. 0-2. La lucha apenas ha comenzado. Tenemos por delante una sucesión de emociones. Conjunto de una luchada con un cartel plagado de estilistas y de intérpretes de la mejor lucha. En un escenario tradicional que, por cierto, transmitimos una de las últimas ediciones, la última edición del Trofeo Pancho Camurria de selecciones juveniles. Sí, donde aquí la ganó La Palma también. Y bueno. Cuarta amonestación, eliminado. Fuera de brega, Sebensuín Bolaños, primer punto para el Candelaria. Continúa en pie Francisco Juan Padrón. Ahí tenemos a Juan Martel junto a Jaime Rivero, que representa en el Castro Morales algo así como lo que es, y es mucho,
Miguel Rodríguez, me ha visto primero para las manchas, el alma mater, presidente, mandador, en fin, todo un poco, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero bueno, ahí hay más chicos que nos echamos una mano mutuamente. Está Dexe, que es el cabeza del equipo, está pues todo el equipo así en conjunto, ¿no? Que trabajamos por ahí, por el equipo. José Iván Luis con el Candelaria, luchador de 19 años, 120 kilos, 1,90, media cadera. La primera agarrada favorable al destacado C. Palmero, que se enfrenta, que tiene una confrontación abierta con Fermín Denis. Sí, ahí por media cadera hacia adelante lo lleva bien Iván Luis. Y nada, y le da la primera por media cadera. Vemos ahora, bueno, estamos viendo la repetición del desenlace de la agarrada anterior, del éxito de José Iván Luis. Y ahora tenemos en el centro de la escena a Paolo Jorge y a Jorge Rivero. Es segunda agarrada. Está en situación de ventaja el luchador palmero, que dio la primera. Para los seguidores de la lucha canaria en la isla de Tenerife especialmente, les recomiendo en internet origencanario.com. Bien, hay pasividad. Sí, al parecer hay pasividad y el luchador del Castro Morales tiene que ir a tirar a Paolo, ¿no? Que tiene una lucha en desventaja y bueno, no está haciendo tampoco mucho por derribarlo, ¿no? Bien, 35 segundos para el final, igualados a amonestaciones. Más exigencia para Jorge Rivero, obviamente. El cronómetro corre a favor de los intereses de Paolo Jorge. Se aplica al sistema de luchas reducidas. Así. Resultados de tercera. Liga Cabildo Insular de Gran Canaria. 33ª edición. Este martes, Castro Morales 8, Vecinos Unidos 12. Anoche, Tanausú 8, Arinaga 12. Los Juanches 8, Maspalomas 12. Este viernes luchan en buen lugar en Firgas el Pollo de Buen Lugar contra el Guanarteme. Aquí la final está determinada desde hace algún tiempo. Eso es Canguillo. Jorge Rivero en el límite. Quedaban pocos segundos para el final. Se mantiene en pie el luchador Gran Canario. Sí, ahí vemos cómo amaga con un cango derecho y cambia y con el pie izquierdo le hace un medio cango, ¿no? Y lo puede derribar. Francisco Padrón con el Candelaria. Y el luchador que lleva la iniciativa en estos primeros segundos de la agarrada, José Manuel Jiménez, que tiene su primera presencia en el terreno. Es un luchador de 30 años, 144 kilos, 1,90. Sus mañas habituales son toque por dentro y ganchillo. Es primera agarrada. Les decía, final firguense. Felicidades para la ciudad de Firgas en la isla de Gran Canaria, que tiene a sus equipos situados en la cumbre, en este nivel de la competición. La final se va a celebrar el día 16 de marzo, viernes 16 de marzo, en el terrero terrero José Luis Sánchez de Rosales. La vamos a transmitir en directo, aquí en el 12 de Televisión Canaria. Eso es toque por dentro. Excelente, virtuoso a la voz de ya, espectacular, José Manuel Jiménez, Castro Morales. Sí, la verdad que sí, un toque por dentro muy bonito, desde una posición un poquito más elevada que Francisco Padrón, ahí lo vemos. No tenía una buena posición para ejecutarlo, pero bueno, precioso le salió, la verdad que sí. Esta es otra perspectiva del desenlace de esa agarrada, el bellísimo toque por dentro, con la firma de José Manuel Jiménez, que se convierte en el momento presente en la agarrada más espectacular de la noche. Está en el terreno José Iván Luis, es destacado C, y tiene la primera a su favor ante Fermín Denis. Segunda agarrada.
Les repito, seguidores de la lucha en la isla de Tenerife, una web muy recomendable, origencanario.com. ¿Sigues la lucha a través de internet, Miguel? Sí, la verdad que sí. Yo creo que todos los medios de información son buenos para seguir la lucha, ¿no? Y sí, la sigo por internet, periódico, televisión, por supuesto. Faltaría bueno, más, te pongo falta. ¿Verdad? Bien, Iván Luis ha completado las dos seguidas. Ha dejado fuera de brega a Fermín Denis. Punto, lucha para el Candelaria, que reacciona contra la adversidad de un parcial desfavorable en el comienzo. Ganaba el Castro Morales 0-2. Tenemos ahora en el marcador empate a 2, ahí la repetición. Empate a 2, sí. De igual manera que la primera agarrada le fue por media cadera hacia adelante y lo llevó y le dio la segunda, ¿no? Subiendo al marcador un 2-2. Tercera agarrada, está en empate a luchas, están 1-1. Paolo Jorge con el Candelaria, Jorge Rivero con el Castro Morales, que acumulan una amonestación de la primera agarrada. En el límite reglamentario, José Andrés Bonilla, vigilante, que les invita a retomar la posición inicial de brega. Más terreros en la red. La agarrada.com. Un abrazo a mis queridos compañeros que nos han ofrecido recientemente, por cierto, un encuentro apasionante, la final de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria entre el Maninidra y el Adargoma. Felicidades a los compañeros. La agarrada.com. En internet, información de lucha canaria, especialmente recomendada para los seguidores de nuestro deporte en la isla de Gran Canaria. Transcurrieron 40 segundos desde el comienzo. Amonestados los dos luchadores por pasividad en la brega. Segunda para Paolo Jorge. Segunda para Jorge Rivero. Bien, lo que vamos a tener después, lo que queda pendiente, mucha lucha por delante. Francisco Padrón ante José Manuel Jiménez, está en situación de ventaja el luchador del Castro Morales. Inmediatamente para Iván Luis, Isaac Farías en las filas del Castro Morales. Tenemos una perspectiva, una panorámica apasionante desde la mesa de comentaristas. Una web oficial. Federación Canaria de Lucha Canaria.com. Los resultados de las competiciones organizadas por el equipo de gobierno que preside, y muy bien por cierto, Germán Rodríguez. Federación Canaria de Lucha Canaria.com. En el límite reglamentario del terreno, nueva amonestación, que es la tercera para Jorge Rivero, 21 segundos por delante. En fin, las promesas haciendo ejercicios de calentamiento y viviendo momentos de gran ilusión. Y además prodigando imágenes que ellos recordarán con un orgullo indescriptible cuando llegue el momento. Sí, a buen seguro que sí, cuando ya pasen los años y se vean estas imágenes calentando ellos de jóvenes y demás, pues les dará... Atención, garabato, Jorge Rivero, lucha a punto para el Castro Morales, fuera de brega, Paolo Jorge, el equipo palmero pierde un luchador importante en las primeras sillas, lo conserva Jorge Rivero, que también tiene un rol protagonista en su equipo. Sí, la verdad que sí, ahí Paolo se enderezó un poquito y Jorge Rivero, con un potente garabato, lo llevó a la arena. La verdad que el Candelario de Mirca ha perdido un hombre muy importante como es Paolo. Bien, el terrero, Francisco Padrón con el Candelaria, José Manuel Jiménez con el Castro Morales. Segunda grada, está en situación de ventaja el luchador del equipo Gran Canario.
más noticias en internet desde el terrero. Un terrero estupendo que les recomiendo, tibiavin.com, para los seguidores de la lucha y del deporte en la isla de Fuerteventura. Tibiavin.com. Ahí está el amigo José Ramón Perdomo, que por cierto nos acompaña en la tarea de los comentarios muy habitualmente aquí en Televisión Canaria. José Manuel Jiménez ha completado las dos seguidas, ha dejado fuera de brega a Francisco Padrón. Punto lucha para el Castro Morales, que recobra su ventaja en el marcador 2-4. Sí, por una cogida de muslo a toque pito, pues se lleva a la arena Francisco Padrón. Atención a esta agarrada. Repite Iván Luis, que es destacado C del Candelaria, que ha hecho cosas importantes en la competición palmera. Por cierto, en la última visita que hicimos al lugar y que compartimos con ustedes, un encuentro contra Las Manchas precisamente. Iván Luis aquella noche pudo con el gomerito y ahora avanza su éxito ante Isaac Farías. Primera agarrada favorable al luchador del Candelaria. Sí, un luchador como Isaac Farías, que ya ha pasado por la competición palmera, estando de Punta Yo en el Tedote, con el malogrado Elías Martín y Santiago Cejas también, presidente, ya desaparecido también, presidente del Tedote, pues Isaac Farías pues vino a hacer la mili y estuvo luchando una temporada en el Tedote. Dos grandes de la lucha palmera en el recuerdo. Sí. Elías Martín, que voló al cielo como don Santiago, a quien yo tuve el placer y el honor inmenso de conocer a un presidente del Tedote, cuando iniciaba yo mi aventura en el terreno. Iván González con el Candelaria, 31 años, 85 kilos, 1,80. Y el hombre que ejecuta cogida de muslo, Raúl de la Luz. La primera agarrada favorable al luchador del Castro Morales, que es luchador de 35 años, 110 kilos, 1,85, y que acredita como técnicas de ejecución predilectas la cadera y el cango. Aunque como pueden ver, la cogida de corva también se le da muy bien. La cogida de corva de muslo también se le da muy bien. Y vemos cómo aprovecha también a tocar para atrás a la hora de llevarlo a tierra, ¿no? A la arena, ¿no? Excelente. El luchador del Castro Morales en el terrero ahora. Atención, José Manuel Jiménez con el Castro Morales. El Candelaria de Mirca pone en la escena a uno de sus grandes destacados, Tensi Cabrera, que triunfó en Lanzarote en las filas del Tao, que quiere proporcionar la misma gloria a uno de los equipos de su isla. 31 años, 115 kilos, 1,79 la pasada temporada en las filas del Fuente Santa. Tensi Cabrera, insisto, destacado B, tiene como técnicas de ejecución predilectas, como mañas esenciales, la pardelera y el sacón. José Manuel Jiménez en representación del Castro Morales, primera agarrada en el marcador 2-4, ventaja para el equipo Gran Canario. Sí, Tensi es un luchador muy experimentado, lucha muy bien, suelto. Viene de hacerse una buena lucha como la semana pasada, quien se eliminó con Jonay Alemán. Y bueno, un luchador que suelto lucha muy bien y a cualquier luchador le complica los papeles, ¿no? Amonestado el luchador del Castro Morales. Segunda amonestación para José Manuel Jiménez. Tiene una Tensi Cabrera, 36 segundos por delante. La web de Cana, de la lucha canaria. Tengo la sensación de que es, insisto, la web de Cana, la de la Dargoma. Adargoma.com, que es una web bellísima. Sí, la verdad que entro también muy a menudo en esa página y nada, siempre la tienen con noticias nuevas y demás. Informa bastante a los seguidores de la lucha, ¿no? Eso es gratificante. La Dargoma es el vigente subcampeón de la Liga Cabildo Insular de Gran Canaria de segunda categoría. Y tiene a su equipo femenino en el liderato. La semana pasada hablé con Raquel Perdomo, que es una de sus destacadas y que, por cierto, comparte formación en ese equipo con su hija Estefanía. Y su marido es el mandador
los entrevistaremos próximamente aquí en Televisión Canaria, también en la Revoleada en Canarias Radio La Autonómica. Sí, la verdad. Raquel además es la fotógrafo de la web. Web de Cana, insisto, no me refiero a la web, no entro en otros debates. El Adargoma es todo ello una familia, están todos muy unidos, sabe qué papel tiene que jugar cada una de las personas. Miguel Ramírez, la verdad que de vez en cuando me echa una llamada para interesarse por los equipos palmeros y bueno, desde aquí también le envío un Está vinculado un a la isla, ¿no? Sí, él sí. Bien muy vinculado. Muy vinculado, sí. La verdad que sí. Y felicidades que fue padre hace muy poco. Un abrazo. Querido Miguel Ramírez, que comentó conmigo una luchada institucional de las promesas de la lucha. Organizada por el Parlamento de Canarias, fue en el terreno Laureano Castro de Tejarafe y fue en fecha relativamente reciente en el tiempo. El domingo, insisto, a partir de las 4 de la tarde, aquí en el 12 de Televisión Canaria, en el conjunto de una sesión extraordinaria, final del trofeo Pancho Camurria, va a ser una luchada muy bonita, no se la pierdan. Ahí está, Cango. Tensi, Cabrera, Candelaria, la primera agarrada favorable al luchador palmero, titularía en cualquiera de estas web, premio a la perseverancia, un ejemplo de constancia, de ardor, de entrega, de compromiso, el de este hombre, Tensi Cabrera. Sí, intenta un traspié el luchador del Castro Morales y Tense lo lleva muy bien, ¿no? a la arena. Otra perspectiva de con él desea ser agarrado. Perdona, con una buena tronchada. Tronchada, toque para atrás también. Iván Luis con el Candelaria, Isaac Farías con el Castro Morales, segunda agarrada. En situación de ventaja, el gran destacado del equipo palmero. Iván Luis a buen seguro tendrá que jugar un papel muy, muy importante en la lucha de hoy para que jueguen unos números muy buenos para su equipo, ¿no? Y ya que es un luchador que le puede molestar bastante al Castro Morales con los luchadores de arriba. Alegría en las filas del equipo Gran Canario, aún con el sabor de la miel del éxito, de un éxito resonante que ha sorprendido a Gran Canaria, porque no deja de resultar sorprendente que caiga un equipazo como el Almogarén, liderado, apuntalado por Juan Espino el Trota. Iván Luis ha completado las dos seguidas, ha dejado fuera de brega a Isaac Farías. El Castro Morales pierde un luchador importante. Sí, intenta hacer un puente Isaac Farías y Iván Luis, sin perder la posición, lo deja pues acostado, ¿no? Ahí no se apoya sobre él e impide que le haga ese puente. El esfuerzo dibujado en el semblante del luchador y perfectamente grabado en la imagen de nuestro telecámara, una imagen muy bien seleccionada, como siempre, por nuestro realizador Víctor Falcón. Luchan ahora Iván González, primera presencia en el terreno del luchador del Candelaria de Mirca, 31 años, 85 kilos, 1,80. Sus mañas habituales son el toque por dentro y la pardelera. Raúl de la Luz con el Castro Morales, de segunda agarrada, la primera fue favorable al luchador teldense. El árbitro les invita a que retomen la posición inicial de brega. En el Facebook, regalos para la vista, regalos de alto valor histórico. Fotografías, miles de distintas eras de la lucha. Historia, lucha canaria. Pídanle amistad porque es una amistad muy interesante, muy enriquecedora. Muy bonita, historia lucha canaria, miles de fotografías de distintas etapas de la lucha canaria. Amonestado a los dos luchadores por pasividad en la brega, primera para Iván González, primera para Raúl de la Luz.
si está en desventaja el luchador del Candelaria de Mirka, puesto que tiene una lucha en contra. Y bueno, y tendrá que ir a por luchador del Castro Morales. Ya que les hablo de Facebook, tengo un mensaje para los cadetes del Mensei Bencomo, de mis amigos del Mensei Bencomo de la ciudad de La Laguna, que son ejemplo de entrega y de compromiso con la lucha, desde el primer directivo hasta el último de sus componentes. Un saludo especialmente cariñoso para los cadetes del Mensei Bencomo, que son invictos en la segunda vuelta. La felicitación la envía Francisco Aguilar Marrero, que es el mandador de este equipo. Con mucha habilidad, Raúl de la Luz, sin gran complicación, con mucho sosiego, ha hecho el vacío Iván González y se ha impuesto en la segunda y ha dejado fuera de brega al luchador Palmero. Sí, intentaba una media agachadilla el luchador del Candelario de Mirka, pero con tranquilidad, no apoyándose sobre él, no le dejó ejecutar la maña. Otra perspectiva de un acto singular. Curioso el enfado. Sí. Que es noble, que es deportivo del luchador Palmero. Atención en el terreno. Tensi Cabrera con el Candelaria. José Manuel Jiménez con el Castro Morales. Es la segunda agarrada. La primera fue especialmente equilibrada, disputada y enconada. Vamos a ver, están buscando la forma mejor de agarre de cada uno de ellos. Igualados a amonestaciones, dos cada uno. Atención a la voz de ya Garabato. Ejercicio de habilidad indescriptible de Tensi Cabrera, que ha completado las dos seguidas y ha dejado fuera de brega a José Manuel Jiménez. Lucharon los dos a la voz de ya. Sí. Y ahí hubo ejecución contra y recontra. Sí, vamos a ver la repetición. Ahí le fue de como un medio amago en el muslo y después Tensi con la mano en el sobaco. Y después le fue ya de garabato, ¿no? Cuando ya lo tenía derecho con el hombro metido, le fue de garabato y... Una agarrada muy bonita, ¿eh? Y le llevó a la arena. Bien, Iván Luis, que repite con el Candelaria. Su rival ahora en representación del Castro Morales es Geray Hernández, un luchador de 29 años, 105 kilos, 1,73. Sus mañas habituales son toque por dentro y toque para atrás. Es primera agarrada, 4 a 5 en el marcador. Un registro que describe perfectamente el gran equilibrio de fuerzas que hemos tenido en el paisaje, en nuestra panorámica durante esta noche. Primera amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega. Sí, al parecer Iván Luis intentó esa media cadera que él hace hacia adelante, pero se la frenó un poco con la mano en la rodilla el luchador Castro Morales. Iván Luis ha sido un hombre importante en el equipo juvenil de La Palma, que se ha hecho reiteradamente vencedor en las últimas ediciones del Pancho Camurria. Amonestado el luchador del Castro Morales. Segunda para Geray Hernández. Segunda acumulada en la primera agarrada. Tiene una Iván Luis. Quedan 40 segundos para el final. Les recuerdo, marcador a esta hora, Candelaria 4, Castro Morales 5. La verdad que, como tú decías antes, José Manuel, un luchador, José Luis, Iván Luis, un luchador que tiene muchas esperanzas, ¿no? Todos los aficionados de La Palma, que pueda llegar arriba muy alto y por lo que sé de él, está entrenando bastante bien ahí con media cadera. José Iván Luis García
primera agarrada favorable al luchador Palmero. Disculpe. No, no, digo que hay muchas esperanzas puestas en Iván Luis, que pueda llegar a ser un gran puntal, porque físicamente pues lo cumple, ¿no? Tiene talla, sabe luchar, tiene posición y puede llegar, puede llegar. Bien, atención en el terreno, tenemos ahora... Les recuerdo, en fin, un recordatorio que hago habitual aquí en nuestro programa. Todos los sábados en Canarias Radio La Autonómica, entre la 1 y las 12 de la tarde, les ofrezco, en compañía de un puñado de grandes profesionales y amigos, La Revoleada. Analizamos esencialmente la luchada que compartimos en la víspera. Está aquí en el 12 de Televisión Canaria. Les doy los resultados de la jornada de toda la semana, fundamentalmente del viernes. Y hago también, hacemos análisis de perspectiva. Todos los sábados en Canarias Radio La Autonómica, La Revoleada, entre la 1 y las 12 de la tarde. Juan Raúl Cardoso con el Candelaria, Raúl de la Luz con el Castro Morales, tiene una amonestación cada luchador. Y Raúl Cardoso, de la cantera del San Antonio Abad, ya desaparecido ahora Fuente Santa, ha luchado ya un par de años aquí en el Candelaria de Mirca. Y bueno, suele ir por una cogida de corvas y garabatos. Amonestado los dos luchadores. Segunda para Juan Raúl Cardoso. Segunda también para Raúl de la Luz. Reanudada la agarrada, que es primera, que apenas ha comenzado. Han transcurrido 5 segundos objetivo. Sí, yo creo que llevan camino de... de ser separados por amonestaciones y de continuar en no querer agarrar. Pues, en fin, hay 1:14 por delante. Y tiene 2 amonestaciones cada uno. Esa previsión que formula mi querido amigo comentarista esta noche, Miguel Rodríguez, medianito segundo, es bastante objetivo. El árbitro no para de hacer indicaciones. Ya hay agarre. Y el primer amago de sacón realizado por el terdense Raúl de la Luz. En el límite reglamentario del terreno, el árbitro les invita a que retomen la posición inicial de brega. En Tenerife, Liga Cabildo Insular, se disputa la 18ª jornada en primera categoría, con resultados tales como el empate del encuentro entre el Brisa Celteide y el Tegueste anoche en el terreno Benildo Frías de Fasnia. Medianito cuarto, tu hermano querido Miguel tumbó a Reiko López, a Joan Lajo en la tercera con empate a luchas, y a Iván Melián, y se eliminó finalmente en 12 paradas con Fabián Rocha. Brisa Celteide 12, Tegueste 12. Luego Llano del Moro 12, Chijafe 11, Adaíbar Luzano y Marcos Redesma hicieron 2 agarradas separadas e igualados amonestaciones, fueron eliminados. En las filas del Llano del Moro quedó en pie Pedro Rodríguez. El Llano del Moro lleva una trayectoria absolutamente ascendente. Y Adaíbar Luzano de manera muy particular. Y la gran sorpresa de la jornada, Tijarafe Fontey de 10, Rosario Estación El Mirador Ciudad de la Laguna 12. Raúl González se eliminó con Miguel Pérez, mientras que Kiren González tiró al herreño Mario Hernández. Luchan hasta ahora Campitos y Punta Brava. De tal forma y manera que si el Victoria gana el próximo domingo, 5 de la tarde, el 12 Televisión Canaria, en la victoria de Centejo al Tijarafe Fonteide, se proclamará, a falta de 3 jornadas para el final, matemáticamente campeón. Y eso lo podríamos compartir aquí, en el 12 Televisión Canaria, el próximo domingo a las 5 de la tarde. También tendremos lucha el próximo viernes, Almogaren contra el Candelaria de La Palma.
de la Liga Visa. Tercera amonestación para Juan Raúl Cardoso, tercera para Raúl de la Luz. Están eliminados los dos luchadores y en el marcador tenemos 5-6. Mañana voy a hablar en la revoleada con Félix Frito, el sabio. Le he llamado esta mañana. Le pregunté, ¿estás enfadado, querido Félix? Y me dijo, en el deporte, unas veces ganas y otras veces pierdes. Y con absoluta elegancia, con absoluta deportividad, como siempre. Hablaré también con Melquiades Rodríguez, que es el mandador de moda, que vuelve a ser campeón con el Victoria. Tensi Cabrera, Candelaria, se ha impuesto en la primera a José Travieso. Sí, intentó cogerle el muslo a José Travieso. Y después ahí él con un ganchillo lo pudo llevar tronchando hacia la derecha Alberto Cabrera a la arena. Muy firme, muy seguro. Y el destacado palmero, que además enfrentaba a un rival de una jerarquía muy similar a la suya, un destacado C. En el terreno ahora, Iván Luis con el Candelaria, Geray Hernández, Castro Morales, segunda ganada. Está en situación de ventaja el luchador palmero. Amonestados los dos luchadores por pasividad en la brega. Es la tercera para Geray Hernández, segunda para Iván Luis. Hay más luchadas correspondientes a esta jornada de la Liga Cabildo Insular de Tenerife de primera categoría, 18ª jornada. Aquí están los datos. Sí, sí. Los puedes enseñar a la cámara. El Benchomo contra el Guamasa. Mañana en el Escobonal. Y el Chimbesque contra el Victoria, en San Miguel de Abona. En fin, gestos seleccionados por nuestro realizador, Víctor Falcón. Eso es... Sí, vacío. Iván Luis ha completado las dos seguidas del luchador palmero, fuera de brega Geray Hernández. Volvió a intentar otra vez otra agachadilla, otro vacío el luchador del Castro Morales y muy bien posicionado el luchador del Candelaria de Mirca. Con solo dar un paso hacia arriba de él, pues pudo llevarlo a la arena. Ahí está la repetición, otra agarrada singular, curiosa. En el terreno ahora, José Geray Vidal, Candelaria de Mirca, 22 años, 125 kilos, 1,80. Sus mañas habituales son la levantada y la cogida de muslo. Tiene 22 años, pesa 125 kilos, mide 1,80. Con el Castro Morales, repite Jorge Rivero, especialmente destacado hoy en las primeras sillas, también en la media. Ha conseguido dos puntos para el equipo de Gran Canaria. Amonestado a los dos luchadores por pasividad en la brega. Primera para José Geray, primera para Jorge. Empate a 6 en el marcador. Sí, sí, igualado el marcador, prácticamente que toda la lucha y... Nueva amonestación a ambos luchadores por pasividad en la brega. Ahí está la aparente reacción. Hay 27 segundos por delante. El árbitro ha vuelto a consultar su cronómetro. Hay un movimiento leve que a veces se nos antoja incluso imperceptible. El luchador del Candelaria de Mirca de la escuela del Tedote. Bien, el banquillo del Candelaria. Les recuerdo dos luchadas mañana en Tenerife, Benchomo Guamasa en el Escobonal, 9 de la noche, a la misma hora en San Miguel de Abona, la ilustrísima visita del Victoria, favorito para el campeonato. Intentaba acogida de muslo Jorge Rivero,
La primera agarrada ha sido favorable al luchador teldense. Vean la repetición. Sí, intenta coger el muslo. Intentaba coger el muslo era José Geray. Sí, José Geray intentaba coger el muslo y por un bonito traspié lleva la arena José Rivero a Geray. La verdad que hemos visto un par de toques por dentro y unos traspiés esta noche muy bonito. Bien, ahora tenemos al terrero a Tensi Cabrera ante a José Travieso. Es la segunda agarrada, está en situación de ventaja el destacado palmero. A Tensi le hemos visto en acción, además con una oferta especialmente competitiva, la que él hace habitualmente en las filas del Tao, en la competición lanzaroteña. Ha estado la pasada temporada en el Fuente Santa, por cierto, lamento que haya desaparecido, y supongo que es un hecho provisional, no tengo la menor duda de que es un hecho circunstancial. En un escenario que tú conoces bien, perfectamente bien, el San Antonio Abad con María Antonia en su tiempo. Sí. Y ahora últimamente con Saúl Fuente Santa, sí. Se llamaba así. Sí. Hace muy poco estuve hablando con el alcalde de Fuencaliente y que quieren poner manos a la obra para retornar otra vez a la competición. Le han hecho más reformas aún al nuevo terrero de Fuencaliente y es una pena que donde yo pasé muchos años como luchador, donde tengo grandísimos amigos y donde me lo pasé también en aquel terrero. Ahí coincidiste con Ricardo, ¿no? Sí, coincidimos Ricardo y yo, igual que en el Tedote y en el Aridane. Y bueno, esperemos que rápido retornen a la competición. Nueva amonestación, ambos luchadores por pasividad en la brega. Toque para atrás. Tensi Cabrera, Candelaria, Mirka, Santa Cruz de la Palma. Ha quedado fuera de brega José Travieso. El Castro Morales pierde a su puntal C. Tú participaste en aquella luchada célebre que transmitimos en otro tiempo, que parecía el terrero de Fuencaliente San Mamés, que no estaba techado todavía. ¿Luchaste ese día? No luché, me parece que estaba fichado cuando eso en el Tedote, pero sí recuerdo de ir a la lucha, nevó en el terrero, un frío espantoso, se mojaron todos los datos, todos los espectadores, y sí, bueno, recuerdo que me entrevistaste en esa lucha. Sí. Y ¿estaba Ricardo contigo? Sí, ese día. Vino la gente del Valle de San Lorenzo a fichar a Ricardo, ¿cierto o no? Es verdad, sí. Queda algo de cabeza, queda y algo de memoria. Gracias a Dios. José Iván Luis con el Candelaria, Jaime Rivero, atención. En representación del Castro Morales ahora, destacado B, importantísimo. Siempre anoche de manera particular en el encuentro que el equipo teldense disputó y ganó al Almogarén. Jaime Rivero, 25 años, 128 kilos, 1,88. Sus mañas habituales, sacón de camisa y cadera. Primera agarrada de esta agarrada es muy interesante. 7-6, gana el Candelaria. Luego se enfrentarán, atención, están en silla ya, Jesús Alonso El Pana y Romel Luis Catire Cuarto. Sí, Jaime Rivero, un luchador de equipo, un luchador, una persona que trabaja por el equipo, no tan solo de presidente, sino vemos que con su clasificación de destacado B, pues está haciendo un gran papel en la liga interinsular. Pasa que va a tener enfrente un gran luchador como Iván Luis. Estamos hablando de esa luchada, fue el comienzo del milenio. Sí. Seguramente últimos años del siglo pasado. Es que qué raro suena. Creo que puede ser por el 2001, 2002. Sí, comienzo del milenio. Sí. San Antonio Balchi Jaffe era. Bueno, intentaba toque para atrás Iván Luis.
Sí. Y el árbitro les ha invitado a que retomen la posición inicial de Brega. Jaime Rivero pues quiere derribar a Iván Luis por un sacón y lo que está aprovechando un poco Iván Luis es tocar para atrás, ¿no? Bien, en Tenerife, salvo sorpresa, el Victoria se proclamará campeón el próximo domingo. Debe vencer, cuidado, debe vencer al Tijarafe. Pero es el candidato principal en este momento a la conquista del título. Segundo podría ser el equipo de Santa Úrsula, aunque esa plaza puede serle arrebatada por el Punta Brava, que tampoco vive el momento más feliz. El que se consolida cuarto y por tanto gana el derecho de participar en la segunda fase de esta Liga DISA, Gobierno de Canarias, frente a rivales de Gran Canaria y La Palma, es el Rosario, que ha sido líder durante gran parte de la sesión regular, que tiene dos grandes puntales, sí. Kiren y Raúl González. Sí, la verdad que sí, cualquiera de los dos, Kiren Hijo, puede ser un buen puntal. José Geray con el Candelaria, Jorge Rivero con el Castro Morales, segunda agarrada. Ha completado las dos seguidas el luchador teldense, punto para el Castro Morales. Sí, ahí Geray intenta coger el muslo de nuevo y por un medio desvío pues logra derribarlo Jorge Rivero. Jorge Rivero ha proporcionado 3 de los 7 puntos que luce su equipo en este momento en el marcador. El marcador lo tienen ahí con ese registro. Empate a 7 y atención, en el terrero, la agarrada anunciada. Jesús Alonso el Pana, el gran destacado A del Candelaria. 31 años, 145 kilos, 1,85. Ha estado en temporadas anteriores en el Balta con el Castro Morales. Romén Luis Catine, cuarto, puntal A. 31 años, 170 kilos, 1,89 la pasada temporada en el Tijarafe. Sus mañas, sus técnicas de ejecución predilecta son el ganchillo, el sacón y la burra. Primera agarrada. Sí, está intentando el Catire tronchar hacia adelante. El Pana se está defendiendo. Es bastante ágil el Pana, ¿no? Y hacia adelante pues va muy bien, se aguanta bastante bien. Romén Luis Catire Cuarto perteneció la pasada temporada al Tijarafe. Equipo que a ti y a tu familia resultará absolutamente familiar. Sí, la verdad que sí. Valle de San Lorenzo, Arona. Ha estado inactivo durante una parte importante de este curso, hasta el momento en que recibió la propuesta del Castro Morales y de su presidente Jaime Rivero. Y también la del Club de las Manchas, pero cierto, se decantó. Cierto, tú lo querías también, sí. Se decantó por el Castro Morales. Amonestado los dos luchadores por posición antirreglamentaria de la cabeza. Sugiero la atención de nuestro realizador Víctor Falcón para que cuando lo disponga nos seleccione un plano del Pollo de los Cristianos y de dos colaboradores muy especiales que tenemos hoy aquí en la mesa de comentaristas. Las nuevas generaciones del Candelaria. Antes, nuestra mirada pendiente del terreno. Ahí están nuestros colaboradores. Gracias, Víctor. Alejandro Martín Abrante, Diego Rodríguez Padrón, que son luchadores del Candelaria. El futuro, gracias, amigo. Y un poquito más acá. El solo. Óscar David Hernández, inseparable amigo y compañero, es el hombre que lleva la documentación y que, por cierto, fue descubierto en acto reciente. Una luchada muy especial en la Plaza de España Santa Cruz de Tenerife por el gomerito Samuel Rodríguez, que dijo haberlo avistado en una mañana en que yo lo esperaba en Canarias Radio Autonómica y nunca llegó. En fin, anécdota. Gran profesional, gran amigo, Óscar David Hernández, el Pollo de los Cristianos. Es un placer trabajar junto a profesionales de esta jerarquía.
y de esta inmensa humanidad, el pollo de los cristianos. El pana, Romén Luis Catire, cuarto. Se acaba la primera agarrada separada. ¿Por qué no fichas al pollo de los cristianos? La verdad que es un gran puntal, es un gran puntal. Las manchas te quieren, Oscarito. Ya lo vi luchar yo una vez y un gran puntal, un gran puntal. ¿Tú estabas en la Plaza España también? No. Me lo contó el Gomerito, por cierto, un abrazo al Gomerito. No, yo sabía. Enviado especial a la Plaza España. Yo sabía, no estaba, ¿eh? Una agarrada carnavalera pronto, próxima en el tiempo. No te vayas, que te va a fichar. No te vayas, que te voy a preparar la ficha, Las imágenes más bonitas seleccionadas por los profesionales de Video Report y de Televisión Canaria y por un realizador inmenso, Víctor Falcón. Es el presidente del club, ¿eh? Antonio Piñero. Ese es un hombre que trabaja día y noche. ¿Ustedes se imaginan a Florentino Pérez marcando las líneas del Bernabéu? No, esto solo se ve aquí en la lucha. Esto se ve solamente en la lucha, porque es que en la lucha somos felizmente distintos. Porque en la lucha, en todos los estamentos, en todas las jerarquías, en todas las esquinas, siempre hay un gran luchador. Luchadores de dentro y de fuera del terrero que hacen grandiosas instalaciones de estas características, como el terrero municipal de Mirca. El Candelaria costea los gastos de electricidad de sus entrenamientos. Sí, la verdad es que es una pasada lo que trabaja la junta directiva, por extensión los directivos personalmente, con sus propios presupuestos. La verdad es que trabajan bastante por el equipo. Y bueno, y Antonio Piñero es un puntal. Y de aquí también le quiero enviar un saludo a su hijo Samuel Piñero, compartido, que la verdad que lo está pasando por unos momentos un poco agrios, y desde aquí un abrazo y una fuerte y rápida recuperación. Bien, un abrazo para Samuel. En el terrero, Iván Luis con el Candelaria, Jaime Rivero con el Castro Morales. Es segunda grada, la primera fue separada, acumula una amonestación cada luchador. Empate a 7, momento decisivo. El Pana y Romén Luis Catire Cuarto se retiraron con dos amonestaciones cada uno. Y luego volverán a agarrar, evidentemente. Les decía que el Victoria es el máximo favorito para la conquista del título. ¿Qué luchada el próximo domingo en el terrero de la Victoria de Acentejo? Melquiades Rodríguez reviviendo sus tiempos más felices de puntal ahora en la entidad de mandador de moda, indiscutiblemente. Nos ha acompañado muchas veces aquí en Televisión Canaria en la tarea de los comentarios. Un gran comentarista, además, gran ser humano. Mañana lo voy a tener la revoleada en Canarias Radio, la autonómica. Segundo puede ser el Tijarafe, el Punta Brava, cuarto normalmente el Rosario. Atención, Sacón se mantuvo con gran habilidad, propiciando que su rival alcanzara antes en la arena. Ha sido un ejercicio de pericia indescriptible, un ejercicio de repentización extraordinario de Iván Luis. Vean ustedes la repetición, cómo se mantiene en el aire para producir la eliminación de Jaime Rivero. La verdad que sí, intentó ese sacón Jaime Rivero, y Iván Luis con esa mano en el hombro pues lo pudo llevar a la arena. Con empate a amonestaciones, dos cada uno, pues se la jugó Jaime Rivero y no le salió, y le salió a Iván Luis. La perspectiva es especialmente esperanzadora para el Candelaria, que gana ahora 8-7. Perspectiva, por el contrario, preocupante para el Castro Morales, que no obstante viene con la satisfacción de una victoria histórica, la que obtuvo anoche ante el Almogaré. El próximo viernes vamos a estar en Valsequillo, en el terrero José Manuel Hernández. El próximo viernes, no, y el próximo domingo también. Este domingo y el próximo viernes. Yo creo que va a ser mejor alquilar un apartamento en Valsequillo, Carito.
que además es una ciudad fascinante, encantadora y maravillosa. Nos encantará estar allí este domingo en la final del Pancho Camurria, el próximo viernes en una nueva jornada de la Liga Disa Gobierno de Canarias, visita del Candelaria de La Palma precisamente. Bien, ahora Tensi se ha impuesto en la primera a Jorge Rivero. Bueno, ¿cómo vas a luchar ahora, Miguel? No, está muy abierta, ¿no? Muy abierta, la verdad que sí. Ahora vamos a ver la siguiente agarrada, pero muy abierta. Ahora Tensi por un ganchillo llevó a la arena a Jorge Rivero. Y la verdad que muy abierta la lucha. Y bueno, puede ganar cualquiera de los dos equipos, ¿no? Bien, tenemos en la perspectiva la agarrada crucial, que es la de los puntales. La verdad que sí, destacado va del Club Lucha Candelaria de Mirca, junto con el Catire, empata luchas, dos amonestaciones cada uno. El luchador del Candelaria de Mirca pues intentará por todos los medios no ser derribado en ningún momento por el Catire y jugar un poco con el tiempo, ¿no? Atención, esta es la agarrada esencial, aunque hay mucha lucha por delante. El pana Román Luis Catire cuarto, segunda agarrada. La primera fue separada, tiene dos amonestaciones cada luchador. El Castro Morales tiene en pie a un destacado C, que es David Toledo, que se enfrentará inmediatamente después a José Carlos Hernández, y a un destacado A importantísimo, que es Moisés Pérez. Y el Candelaria, aparte de los enunciados, hay también Rodríguez y Iván Luis. Es una luchada que llega a su recta final con signos de equilibrio, y como habíamos vaticinado y como habíamos comentado incluso en la segunda edición de Telenoticias con mi querido compañero y amigo Armando Vallejo, un encuentro que garantiza emoción, luchada de emociones, eso es lo que nos espera en este tramo final de este tránsito interesantísimo que hemos compartido hoy en el terreno de las Siete Islas, aquí en el 12 Televisión Canaria, en la nuestra. Tres amonestaciones cada luchador, y acaban de recibir la tercera. Y quedan 40 segundos, y como dije antes, el pana manejando bien los tiempos, sabiendo que sacar al Catire. Nueva amonestación, lo sacó. Eliminados Jesús Alonso, el pana, y Román Luis Catire cuarto. Era tal el ruido en la instalación, producido por el júbilo de los aficionados palmeros, que el árbitro no oyó el sonido de la bocina que indicaba que el tiempo reglamentario había expirado. Por tanto, fuera de brega el pana y Catire cuarto, opciones serias, importantes para el Candelaria, que hoy lamenta la baja de Fafi Martín, pero que vive con satisfacción el resultado del gran compromiso de sus destacados. Ahora David Toledo, destacado C, se ha impuesto la primera a ese hombre, a José Carlos Hernández. David Toledo es luchador de 35 años, 110 kilos, 1,85. Sus mañas habituales son el toque para atrás y el traspié. Sí, ahí por un toque para atrás llevó la arena al luchador del Candelario de Mirca. Bien, 9 a 8 en el marcador. 9 a 8. Recuerden que está caído, que está eliminado el puntal A del equipo Gran Canario, Román Luis Catire cuarto. Y que está fuera de brega también el que desempeña ese rol objetivamente hoy en las filas del Candelaria, en la ausencia de Fafi Martín, que es Jesús Alonso del Pan. Ahora tenemos a Tensi Cabrera ante Jorge Rivero. Es segunda agarrada. La primera fue favorable al destacado, no, destacadísimo del Candelaria. Ha molestado a los dos luchadores por pasividad en la brega.
Todavía el Candelaria de Mirka no puede vender la piel del oso antes de cazarla. Todavía queda Moisés. Moisés es un luchador Moisés, muy importante. Que viene de derribar también a Jonay Alemán hace un par de semanas atrás. Y un luchador que con mucho pundonor puede hacer cosas muy buenas. Amonestado el luchador del Candelaria por pasividad en la brega. 9-8 en el marcador. Gana el Candelaria 25 segundos para el final de esta agarrada. Máxima exigencia para Jorge Rivero. Atención, Garabato. Fue opción clara para Tensi Cabrera. 10 segundos para el final. Tiene un gran valor lo que hace, lo que ha hecho Tensi Cabrera, que ahora ha dejado fuera de brega a Jorge Rivero. Tiene un gran valor desde la perspectiva de las apetencias de los aficionados del Candelaria. Papel decisivo, fundamental de Tensi esta noche. Sí, la verdad que ambos luchadores luchan muy bien con los pies. Y esta vez se llevó el gato al agua Tensi Cabrera una vez más esta noche por esos ganchillos y esos vacíos con la mano arriba en el pecho, ¿no? Bien, más lucha. Liga Cabildo Insular de Tenerife de tercera categoría, 19ª jornada. Este miércoles el Tijarafe Fontey de Guanche ganó 12-11 al Araya. Luchan a esta hora en Cabo Blanco, Ligara y el Canteras. Lo harán mañana en Machado, el Machado contra la Universidad de Laguna. Y el lunes en San Isidro, el San Isidro ante el Arguama. Ya es campeón el Tijarafe. Felicidades para el equipo de Santa Úrsula, para su gran estratega Jonathan Fernández, Johnny, con el que he comprometido una conversación mañana en la revoleada en Canarias Radio La Autonómica. El Tijarafe chico, campeón de tercera de la Liga Cabildo Insular de Tenerife. Y atención en el terreno, agarrada esencial como todas las que nos quedan. Iván Luis con el Candelaria, luchador de 19 años, 120 kilos, 1,90. El gesto de decepción de Catire Cuarto y el abrazo siempre noble aquí en vivo y en directo. En representación del Castro Morales, un gran luchador, máximo tumbador de la competición Gran Canaria la pasada temporada en las filas del Vecinos Unidos de Filga. Moisés Pérez, 26 años, 130 kilos, 1,87. Sus mañas esenciales son la cadera y la pardelera. Amonestados los dos luchadores por pasividad en la brega. Primera amonestación para Iván Luis, primera para Moisés Pérez. Miguel. Nada, una agarrada también un poquito complicada para ambos luchadores. Con esa posición que le está adoptando Iván Luis. Ahora no lo puede dejar entrar mucho dentro, ¿no? Porque inició la cogida de muslo más allá del límite reglamentario del terrero. Pero Moisés está en el terrero con un grado de compromiso elevadísimo y con su virtud natural que le proyectan como uno de los grandes luchadores de este tiempo. Un destacado extraordinario. También podríamos decirlo, como lo hemos dicho, de Tensi, destacadísimo. Sí, la verdad. Digamos, metafóricamente, un puntal disfrazado de destacado. Sí, sí, sí. Moisés está haciendo números de puntal C tranquilamente este año. Y cómo no, ¿qué vamos a decir de Tensi? Tensi también está haciendo números con un gran destacado A o incluso C también. Semifinales del Pancho Camurria, mañana en Valsequillo. A las 8, Gran Canaria, Tenerife. A las 9, La Palma, Lanzarote, por un puesto en la final que transmitiremos en directo a partir de las 4 de la tarde en el 12 de Televisión Canaria. Mañana en la revoleada en Canarias Radio La Autonómica hablaré con los mandadores de los cuatro semifinalistas. Insisto, mañana en Valsequillo, Gran Canaria contra Tenerife a las 8, tarde-noche.
a las 9 de la noche, La Palma contra Lanzarote, la final el domingo a las 4 de la tarde, la veremos aquí en el 12 de Televisión Canaria. Iván Luis Moisés Pérez, 10 segundos para el final, es primera agarrada. Nueva amonestación, ambos luchadores por pasividad en la brega, segunda. Tiempo reglamentario, la primera agarrada ha sido separada. En Lanzarote la luchada, la competición se reanuda el próximo día 17 de marzo con la disputa de una nueva edición de la Copa La Caja de Canarias. Podría aplicarse, a diferencia de lo que sucedió en la Liga, el sistema de lucha reducida. El Tao, por cierto, busca desesperadamente un destacado para suplir la baja de David Góez, que se ha lesionado en la Liga. Una afección que le mantendrá inactivo durante varios meses. Por allí podría recalar un luchador notable, extraordinario, que es Carmelo Padrón, que ha estado la pasada temporada como destacado de Llano del Moro. Podría terminar allí. Mañana se lo preguntaría a Paquito Díaz Torres, que es el presidente del Tao. En Fuerteventura, más resultados. Anoche, séptima jornada de la Copa La Caja de Canarias, el temporal ganó en el terrero del Antigua 11-12. Aranzay Tejera pudo en tres luchas con Samuel Torres y tras dar la primera eliminó igualmente a Giovanni Martín. El gesto de la desesperanza, Romén Luis Catire Cuarto, que con absoluta certeza anoche ofreció un semblante completamente antagónico. Luchan ahora en Fuerteventura, Tetiri Norte lo hacen mañana. Atención, qué pedazo de luchada en el terrero de Puerto de Cabras, el Rosario ante el Max Orata. Ahora David Toledo ha dejado fuera de briga a José Carlos Hernández. Punto, por tanto, para el Castro Morales. 10 a 9 en el marcador. 10 a 9, no se quieren separar del marcador y todavía en pie dos hombres como son Moisés Pérez y David Toledo. Su destacado A y el destacado C. Ahora tendrá que ir a por todas con cabeza Moisés Pérez. Y seguramente lo que quiere es que Iván Luis le vaya hacia adelante por esa tronchada que tiene para él ir de un toque para atrás, una cogida de muslo bien aprovechado debajo. Les recuerdo, gran luchada mañana en el terrero de Puerto de Cabras, en Puerto del Rosario, en la capital de Fuerteventura. Y el Rosario, que está haciendo una temporada extraordinaria, segundo ante el Max Orata. He hablado con Carlos Moreno, esta semana ha estado tocado, agripado, tiene además un pinchazo en la espalda, pero está disponible. Va a luchar mañana, si Dios quiere, salvo sorpresa, en el terreno de Puerto de Cabras. Gran luchada, Rosario, Max Orata, primero contra segundo. Están las alturas también el temporal. Ahí tenemos a Iván Luis y a Moisés Pérez en el límite reglamentario del terrero. Transcurrieron 20 segundos desde el comienzo de esta agarrada, que es la segunda. Tiene dos amonestaciones cada luchador. Sí, Iván Luis le está agarrando muy bien y está intentando cruzar, manteniendo bien el tipo y no dejándose aprovechar mucho de Moisés, ¿no? Vemos que está como más agotado a Moisés. Bien, han transcurrido 20 segundos desde el comienzo de esta segunda agarrada. Gestos de preocupación en el banquillo del Castro Morales. Bueno, reflexión compartida. Sí, es que anoche la lucha que se hizo todo el equipo, quedando en pie, pues Moisés, Ayos y demás. Y el buen papel que hizo Romén y hoy, pues mira, no le han salido las cosas bien, pero a buen seguro entrenando y haciendo las cosas con calidad como las están haciendo, pues le saldrán, ¿no? Le saldrán y seguro que sí. Bien, transcurrieron 35 segundos desde el comienzo de esta agarrada, 55 segundos por delante. Iván Luis Moisés Pérez. Muy igualados, muy equilibrados en una confrontación que apenas ha producido noticias significativas. Sí, la verdad es que no, Moisés tendría que irle un poquito más, ¿no? La verdad que no se han ido, pues el luchador del Candelaria de Mirca, pues también, pues manteniendo el tipo y viendo el tiempo porque corre a su favor, puesto que tiene en pie todavía a Tensi y bueno,
y el que tiene que arriesgar un poquito más es el luchador del Castro Morales, Moisés Pérez. Gestos seleccionados por nuestro realizador Víctor Falcón. A no ser que Moisés Pérez tenga plena confianza en su compañero David Toledo para derribar. Amonestados los dos luchadores por pasividad en la brega, tres amonestaciones cada luchador, 37 segundos por delante. Como decía, ¿no? Que ha buscado garabato, ha buscado traspié. Eso es cadera. Iván Luis deja fuera de brega a Moisés Pérez. Sitúa al Candelaria en posición de ventaja en el marcador, 11 a 9. Sí, la verdad que para mí Moisés Pérez se equivocó al correrle hacia arriba a Iván Luis. Un luchador que va con esa tronchada, esa media cadera hacia adelante, pues le luchó a favor y para mí Moisés Pérez pues se equivocó en el ejecutarle esa maña. Punto decisivo para el Candelaria, que encamina en la recta final del encuentro el tránsito hacia la victoria. Vamos a ver la imagen repetida de un hecho esencial, el éxito de Iván Luis ante Moisés Pérez. Al final, el gran puntal del Candelaria, uno de los grandes puntales, la puntalía exaeco, digamos, Iván Luis y Tensi Cabrera. Sí, sí, ahí vemos cómo ahora le corre arriba así y él, con tan solo girarse y meterle el medio cuadril, lleva la tierra a la arena a Moisés, ¿no? Ahí vemos cómo ahora le corre y metiendo el medio cuadril ese lo lleva, ¿no? Y qué bien le sienta Televisión Canaria a Iván Luis. Cada vez que transmitimos una luchada al Candelaria en la presencia de destacada de Iván Luis, siempre se luce el palmero de manera particularísimo. Es verdad, ya lo decía yo anteriormente. Yo lo que espero es que su concuño, mi querido amigo Víctor Rodríguez, Víctor Hugo Rodríguez, no se lo lleve esta noche a celebrar, pues si no mañana no lo puedo tener la revoleada. Sí, claro. Víctor Hugo, querido amigo, por favor. Ya lo decía yo anteriormente, ¿no? Que Iván Luis tendría esta noche que hacer un buen papel para ayudar a sus compañeros y mira, ha hecho unos buenos números. Tensi Cabrera con el Candelaria, David Toledo con el Castro Morales, 11 a 9 en el marcador. El Candelaria esta noche puede dormir como líder. Sería normalmente exaeco con el Almogarén, que ha luchado en los llanos de Aridane, no sabemos el resultado. Normalmente habrá ganado el equipo de Valsequillo, pero la lucha son 12 contra 12. Y hay que conocer los resultados antes de hacer las clasificaciones. El Candelaria, lo que es evidente, que se convierte, si remata su éxito esta noche, como parece más que probable, en el único equipo invicto de esta primera fase de la Liga Visa Gobierno de Canadá. Sí, y en dos luchas sin el concurso de su puntal Fafi Martín. Lo que refiere la entidad de una plantilla hecha con una capacidad, con una sapiencia, con un conocimiento infinito. Y conocimientos compartidos en la casa por un mandador extraordinario, Jorge Pérez, y por un presidente absolutamente capaz y sabio como Antonio Piñero. Por cierto, un abrazo a Samuel Piñero, que yo supongo que estará disfrutando mucho esta noche con esta luchada, con la exhibición de sus compañeros. Sí, a buen seguro que sí. Él es un gran deportista, un gran compañero, y le hubiese gustado estar aquí, pero desde allí estará viendo la lucha y apoyando a sus compañeros como uno más. Y amonestados los dos luchadores por pasividad en la brega, primera para David Toledo, primero para Tensi. Y de ahí que bueno, que imagínate el equipo del Candelaria Mirca también, con Samuel Piñero, un destacado B, que siempre se le da muy bien, pues se hacer acaba
La primera agarrada separada. Entrevisto a un amigo del alma. Francisco Luis Martín, grande de una era importantísima de la lucha canaria en la isla de La Palma, me ha producido mucha alegría saludarle. De hecho, ha comentado con nosotros ya en algunas ocasiones el padre de Fafi Martín. Bueno, Francisco, no ha luchado tu hijo. ¿Te ha sorprendido la actuación de Iván Luis, por ejemplo? Hombre, Iván no tiene acostumbrado ya este año a estas grandes actuaciones. Es un chico que va al alza, que se está preparando y que se lo está creyendo. No nos impresiona por ahora. Esperamos esto de él y creemos que puede ayudar mucho más. Bien, tras la derrota del Almogranero anoche, que pierde su condición de invicto, parece que el Candelaria se dispara como líder de la sesión regular. En la segunda fase de la liga, ¿qué esperas de Fafi, de tu hijo y de su equipo del Candelaria, ya contra los equipos de Tenerife? Bueno, no cabe duda que tenemos un buen acicate ahora si Fafi llega a recuperarse en condiciones. Estamos hablando de una lesión algo importante, una rotura de 10 centímetros. Todo depende de la evolución que vaya teniendo, pero si se llega a recuperar en condiciones, pues podemos tener la aspiración a estar entre los dos primeros de grupo. Dos primeros de grupo. ¿Cuál es el gran equipo del momento? ¿Cuál es el gran puntal del momento? Pues no sé cuál será el gran puntal del momento. Ahí tenemos a Marquito y vemos que le están saliendo las cosas mal. Quizá podríamos hablar de grandes bloques del momento. Bloques que mandan la diferencia, que el puntal llega, se elimina y otro equipo le gana la lucha por detrás. Quizá entre puntales no llegue a ser gran destacado hoy en día en Canarias. ¿Qué te parece lo que está haciendo el Pollo de Moya en la victoria de Santejo? Bien, nadie lo diría. Incluso fue un equipo que se puso en contacto con Fafi y después llamaron para pedirle recomendaciones sobre el Pollo de Moya y Fafi le habló muy bien. Él hizo una buena campaña aquí, una buena campaña en Lanzarote. Y sin embargo aquí pues no pudo ser campeón. Y en Lanzarote y en Tenerife pues tiene todas las papeletas para ser campeón. Muchas gracias, Francisco. Es un placer, José Manuel. Un beso al cielo para tomar. Venga, a todos. Muchas gracias, me alegro mucho. Amigos de siempre, yo recuerdo una luchada espectacular de Francisco Luis Martín en el terreno de los Llanos de Aridane. Aún de tatami. Esta puede ser la última grada de la noche. Tensi Cabrera ha dado la victoria al Candelaria 12-9. Habíamos anunciado esta posibilidad como una opción seria en el Telenoticias y en la introducción de este programa. Los destacados del Candelaria han estado sobre él, especialmente Tensi, Iván Luis también, Jesús Alonso El Pana, que ha eliminado a Romero Luis Tapie de Cuarto, que ha producido un hecho sencillo. Y como ha dicho Francisco Luis Martín, me parece una reflexión muy sabia, más que de grandes puntales, que se puede hablar y debemos hablar siempre. La reflexión puede relacionarse más con los bloques, con los grandes bloques. Sí, cada uno de ellos juega un rol que tiene que jugar y mira, aquí cada uno de ellos en el Club Lucha Candelaria ha efectuado ese trabajo como El Pana, como Tense, como Iván Luis, todos ellos han hecho cada uno de ellos su trabajo. Bueno, pues vamos al centro del terreno a buscar entrevistas, a buscar opiniones. Se saludan los integrantes de las dos formaciones. El Candelaria, como he destacado en los últimos metros de esta transición, pasa a ser el único equipo invicto de la competición, de esta primera fase de la Liga Disa Gobierno de Canarias. Ha actuado esta noche sin su puntal y ya es el momento de recoger las opiniones. Iván Luis, buenas noches. Buenas noches, Pete. Muchas felicidades. Muchas gracias, Pete. Bueno, ¿cómo te has sentido esta noche de puntal a Exaequo con tus compañeros con la misma jerarquía que tú? Pues yo pienso, lo primero es que yo creo que puntal todavía no soy. Ya me pondrán. Lo segundo, hicimos todos un buen papel. La lucha pudo decantarse para un lado y para otro. Y muy contento porque nos faltaba Fafi, nos falta Samuel. Tense no está terminado recuperado. Yo estaba medio malo.
y pues nos salió perfecto. La última vez que estuvimos aquí fue transmitiendo la lucha del Candelaria y esa noche tumbaste un puntal al Gomerito y decidiste el triunfo del Candelaria también. Pasa que te da suerte Televisión Canaria, ¿no? Pues sí, de momento me ha dado mucha suerte y estoy muy contento, así que siga esta suerte y ojalá me televisen todas las luchas para que siga igual esa buena suerte. Así que mañana podría hablar contigo en Canarias Radio La Autonómica, La Revoleada. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Seguro, seguro, seguro. ¿Tu cuñado no te saca de marcha? No, no, no voy a salir, estoy malo, llevo un par de días malo y no voy a salir. ¿A quién dedicas este éxito? Pues lo primero a mi familia y a Samuel Piñero, que espero que se recupere, y a Fafi Martín, a ver si podemos luchar con el equipo entero por primera vez algún día de esta temporada. Muchas felicidades, campeón. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Bueno. Enhorabuena. Bueno, Jaime Rivero, buenas noches. ¿Cómo se puede transitar en apenas cuestión de horas desde la alegría más desbordante hasta no sé si la pena más profunda? Bueno, pues se puede hacer. Ya estamos comprobando que luchar 2 días seguidos es una tarea muy complicada. La verdad es que estamos muy apenados ahora por esta derrota. Creo que contra 12 luchadores, contra 13 no pueden luchar. Bajo nuestra humilde opinión, creo que los árbitros están haciendo la vida imposible a Romer Luis aquí en La Palma. No nos gusta su manera de pitar aquí. Y bueno, de todas maneras, la derrota creo que fue parte de culpa mía por haber caído por haber arriesgado a lucharle a Iván Luis el turno, que está muy bien. Y bueno, a lo mejor una separada con él pues hubiera cambiado la luchada. No pudo ser, la verdad estamos disgustados, pero bueno, a seguir para adelante, seguir entrenando e intentar sacar los otros puntos. Estamos en la primera fase todavía. Sí, estamos en la primera fase, pero bueno. ¿Tú te ves ya en la segunda? En la segunda fase de la Liga Regional. Yo te informo, Viti, yo te he escuchado decir a veces que nosotros tenemos que clasificar, ya el Amogaré y nosotros estamos clasificados porque los dos que van a la Liga... He dicho que son favoritos, no que estén clasificados, yo no he podido decir que estén clasificados. Pero yo te lo confirmo, que el Amogaré y nosotros estamos clasificados. ¿Ya están clasificados, sí, matemáticamente o de Sardina no, no? No, sino que los campeones de los primero y segundo de Gran Canaria de la Liga del Cabildo son los que se clasificaban para la Liga Regional ya. Ya estamos clasificados. Pues entonces han cambiado el acuerdo de la Asamblea. Pues lo habremos. El acuerdo de la Asamblea es que participan en la segunda fase los dos primeros equipos de Gran Canaria, los dos primeros de La Palma y contra los 4 de Tenerife. Ese es el acuerdo que a mí me... el plan de acción conjunta de la... Yo estoy segurísimo de lo que te digo, Piti, si quieres confirmarlo y lo confirmas en próxima luchada. Ya la... Además, te agradezco muchísimo la información. Nosotros ya estamos clasificados para la Liga de Gobierno Canaria, la Liga Regional. Y bueno, en La Palma sí que son los dos primeros que queden de esta liga, pues son los que van a la Liga Regional. O sea, de todas maneras ya estamos dentro de esa liga. Queremos que Romer siga cogiendo rodaje, que siga cogiendo confianza en él. Aquí estamos viendo que es imposible con los arbitrajes que nos están tocando, tanto en Tijarafe el otro día como esta semana. Ya la semana que viene no podemos contar con él contra el Aridane. Pero bueno, vamos a seguir entrenando y intentar dar los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Jaime, gracias. Bueno, otro de los grandes de la noche, Tensi, buenas noches, felicidades. Gracias, José Manuel. Bueno, tienes una juventud eterna, ¿no? ¿Cuál es el secreto para mantenerse así tan competitivo, tan fuerte? Bueno, el secreto será mantener las ganas de hacer lucha y dentro de lo que cabe, pues intentar hacer una lucha de vez en cuando. Lo que pasa es que la edad no perdona y las lesiones también vienen de camino. ¿Qué edad tienes? 32. Uf, qué mayor, ¿no? Dios. ¿No te consuela cuando miras a tu alrededor? No, cada uno tiene la edad que tiene y la vivencia que tiene y yo creo que los años cumplimos todos y hay que vivirlos como se puede. Bueno, ¿en alguna medida tienes la sensación de que reverdeces viejos laureles después de aquellos éxitos resonantes? Por cierto, ¿lo sientes en el tiempo, en las filas del Tao, en Lanzarote? Sí, la verdad que sí, que yo pienso que cada uno tiene... El que entrena y el que lucha, el que está en cualquier deporte, siempre tiene su noche de gloria. Yo, gracias a Dios, puedo decirlo que he tenido muchas, gracias a Dios, igual que los han tenido muchos. Y nada, ahí estamos, a ver de vez en cuando si sale alguna más, para ponerlas en el libro. Bueno, ¿a quién dedicas el éxito? Dedicárselo se le dedicaría a tanta gente que no podría. A Fafi, que se recupere. A Romen, que es un amigo, que coja ánimo, que es un gran puntal. Y a la mujer que más quiero, que es mi madre.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Te deseo un beso, mamá. Lo mismo. Gracias. Bueno, Miguel Rodríguez, medianito segundo. Resumen de la luchada. Ya habíamos contemplado la posibilidad de que los destacados del Candelaria produjeran un resultado de estas características. ¿Dónde ha estado la clave para ti? ¿Cuál ha sido la esencia, la secuencia fundamental de la noche y del triunfo del equipo candelariano, del equipo palmero? Yo creo que el triunfo ha estado en el pana, el saber mantener el tiempo ahí, la posición con el Catire y después en Tensi. Tensi se ha marcado una lucha más muy buena y después el joven y esperamos todo puntal como Iván Luis, que también está realizando una campaña muy buena. Y eso, una más que nos tiene acostumbrados los luchadores del Candelaria de Mirca, sin su puntal, a sacar la lucha adelante con mucho pundonor, con la cabeza bien puesta, bien amueblada, gracias al mandador del conjunto capitalino. Y bueno, y tres puntos más para el casillero del Candelaria de Mirca, que lo ocupa a la primera, ¿no? Y una visión como esta que está apoyando al equipo, está apoyando a sus luchadores y bueno, pudimos ver una lucha pues buena, una lucha vistosa. Creo que solo hubo 12 paradas y bueno, desde aquí sí le mando un fuerte saludo y al Catire, ¿no? Que no se desanime, antes hablé con él, que no se desanime, que siga entrenando, que con el gran puntal que le dé, seguro que le saldrán las cosas bien y bueno, y hay que seguir preparándose, que del bache se sale. Miguel, un placer compartir este paisaje del terrero con alguien como tú, tan querido por mí. Muchísimas gracias, un abrazo a los medianitos y a las medianitas. Nada, muchas gracias. La verdad que de aquí también felicitar a mi hermana, ya lo hizo mi hermano el otro día. ¿Lucharon alguna vez ella? No. Ellas luchan ahora por la vida, que es lo que deben hacer. Sí. Y nada, fue madre hace poco una niña, Adriana. De aquí un fuerte beso, un abrazo grandísimo para ellos tres y para su padre Gerardo. Y nada. El Tito Miguel, que se le cae la baba. Sí, la verdad que sí. Uno más para la saga. Y muchas felicidades para todos, especialmente para ellos. Muchas gracias. Y gracias por también contar conmigo. Contento con que hayas contado conmigo y por tenerte, estar un día más junto a ti. Muchas gracias, amigo. Salud. Venga, salud. A tus padres. Salud. Bueno, el amigo Jorge, que es el secretario del Candelaria, que es un hombre muy, muy efectivo y un comunicador potencial natural y vocacional, me ha pasado una nota. Hay, como les he comentado durante esta noche, otro escenario de luchas en la isla de La Palma, en el terrero Camilo León de los Llanos Aridanes. El Almogarén ha ganado 12-9. Aridane 9, Almogarén 12. Por lo tanto, el liderato compartido ex aequo por el Candelaria y por el equipo de Valsequillo. En Valsequillo vamos a estar el próximo domingo a partir de las 4 de la tarde en la final del trofeo Pancho Camurria de selecciones juveniles. Recuerden, las semifinales son mañana, el mismo escenario, en el terrero José Manuel Hernández, en la isla de Gran Canaria. A las 8 Gran Canaria Tenerife, una hora después La Palma contra Lanzarote. Mañana en el terrero radiofónico de todos los isleños en Canarias Radio La Autonómica les ofrecemos la revoleada que contiene la noticia del primero y más querido de nuestros deportes, el deporte más bonito del mundo. Aquí gana la lucha canaria. Buenas noches. De ojos azules se enamoró.
carroza. Es su carroza por el camino paseando va. Y tan prendado se quedó de la princesa y su mirada que aquella noche la pasó llorando sin cesar. Aquella noche la pasó llorando sin cesar. Cuentan que el pobre pastorcillo aquella noche murió llorando y la princesa en su castillo esa misma noche se la pasó bailando. Yo moriré bailando, yo moriré gozando, yo moriré bailando, yo moriré gozando. De barra en barra y de bote en bote, yo he de morir cotorreando. Yo moriré bailando, yo moriré gozando, yo moriré bailando, yo moriré gozando. Que me traigan la botella de ron, que yo he de morir cotorreando. Yo moriré bailando.